¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Back Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 15. Como podéis ver, hay grandes cambios en mi base. Bueno, están sin hacer aún. Hemos colocado luces. Bueno, un montón de cosas que hemos hecho molonas. Y me parece un poco injusto, ¿no? Que peguemos un salto tan grande temporal. No es que me haya equivocado, sino que estuve grabando sin cámara desde que pasó la horda hasta ahora. Subiendo el nivel de varias cositas, como por ejemplo, aquí tenemos un maravilloso pico de nivel 600, que en el vídeo de ayer recibí un mensaje diciéndome que no lo subiera más de X, porque como mucho se pueden romper las piedras a dos golpes, y parece que es cierto, parece que es cierto. Aún tengo que subir un poquito, aunque no sé yo qué deciros, porque, a ver, veis que yo ahora mismo, ¿ves? Se queda a 89 y aún me quedan como 20 puntos por subir, o sea que yo creo que sí voy a llegar a romperlos de una hostia. Pero bueno, no sé, eso ya lo veremos, ¿vale? De todas formas, ya lo tenemos hecho, ya no hay marcha atrás. Tenemos la forja funcionando a tope, cuatro forjas. Bueno, un montón de cosillas. Como no es justo que os perdáis todo lo que hice, bueno, os he preparado un maravilloso resumen de todas esas horas de gameplay, que fueron unas cuantas, en las que estuve farmeando como un loco y haciendo un millón de cosas, ¿vale? Tenemos un proyecto ahí en marcha bastante importante. Así que nada, vamos a enseñarlo, ¿vale? Para que no os perdáis absolutamente nada. Al lío. Lo primero que hicimos fue ir subiendo un poquito el techo de nuestra entrada, ¿no? Del túnel, digamos, a nuestro búnker, porque era un poquito claustrofóbico y yo creo que, bueno, que eso era importante. Por supuesto, estuve pillando un montonazo de hierro, pero un montonazo, y a la vez teníamos el workbench haciendo picos de acero, más picos de acero porque, bueno, ya sabéis, quería poner el pico al máximo nivel, que ya habéis visto que lo conseguí. Y siguiendo el consejo del crack de Paco Ponce, que es un suscriptor que es un crack, me puse a hacer luces para mi búnker, para no tener que estar todo el rato con el casco de minería, y empezamos a craftear un montón de luces diferentes para ir probando cómo iba cada una. Puse a hacer barrotes en un par de forjas a la vez y empezamos a sustituir los rebar frames que habíamos puesto erróneamente alrededor de la base. Y de camino también me puse a romper algunos metal trussings en el sitio que nos interesaba para sustituirlos. Por supuesto, tuvimos bastantes visitas de algunos pesados de estos que no paraban de venir, pero ya veis que les dimos buena cuenta ahí con Lucille, claro que sí. Siguiendo vuestro consejo, destruí la forja a base de picazos y cuando ya le quedaba poco, terminé con la llave y así, como podéis ver, me llevé la forja en el inventario. Muchas gracias a los que me disteis este consejo porque me fue de mucha utilidad. Para colocar las luces empezamos a picar en el techo, colocando frames de madera de esta forma y así empezamos a poner, digamos, luces antes de terminar el techo al completo, porque bueno, eso llevaba bastante trabajo, sobre todo por el tema de picar, ¿no? Picar todo el techo así es un poco coñazo. Si conseguimos que el pico rompa un bloque de piedra de un solo golpe, ojalá que consigamos eso algún día, pues podremos hacerlo, pero de momento está la cosa complicada. Una vez teníamos puesto la fila y mejorado, pues ya colocamos las luces y empezamos a probar su funcionamiento. Como podéis ver, no es demasiado potente, pero colocando unas cuantas luces conseguimos un resultado bastante decente. Después de un rato ya tenemos bastante luz en nuestro búnker y la cosa va para arriba. Aquí empezamos a hacer un nuevo módulo en la base, como podéis ver, colocando bloques. Lo estoy poniendo así rapidito para que se vea la monstruosidad que estábamos haciendo. Cada X bloques colocábamos un pilar, luego empezamos a poner directamente los barrotes conectando esos pilares y luego hicimos ahí una especie de plataforma enorme desde la que poder disparar a los zombies sin ningún problema. Estoy deseando usarlo cuando ya tengamos munición de sobra y llegue una buena horda. Por último, empecé a reconstruir mi casa original y a destruir el tejado completamente para empezar a subir varias plantas hacia arriba. De momento vamos a continuar con el trabajo aquí, vamos a seguir minando, sobre todo porque necesitaríamos un montón de metal para todo lo que necesitamos hacer arriba. Tened en cuenta que hemos gastado muchísimo acero para hacer el tema de los picos. Para subir el pico a nivel 600 he hecho un millón de picos, ¿vale? Un montón de picos y los he ido combinando hasta que me ha dado nivel 600. Vamos a hacer lo mismo con el palo con clavos, que ya ves que ya lo tengo a 415. Así que, uy, cuidado con esto. Cuidado que esto te puede matar perfectamente. Como le dé por ahí, te mata, vaya, no. Sin problema, sin problema. Bueno, vamos a ver si podemos hacer por aquí una pasarelilla. Ahí, y desde aquí vamos quitando toda la arena y así podemos minar un poquito más a salvo. Pues nada, vamos a meter bastante caña y ahora seguimos con el proyecto que habéis visto de lo que va a ser ahora nuestra base. ¿Cómo te atreves? Tía. Uy, vaya, dos leches me han pegado ya. Y acabo de bajar. Uno menos. Vale, ya vale, hacer el capullo.
Muy bien, vamos a empezar ahí ahora a subir lo que va a ser nuestra nueva casa. Aparte de reparar, arreglar, dejar todo esto perfectamente, ¿vale? Evidentemente a hormigón no vamos a mejorar esto mientras no tengamos, o sea, ahora mismo que no nos sobra el material. También hemos sustituido un montón de barrotes y nos quedan todavía unos cuantos más, ¿vale? Tenemos toda esta zona de aquí así, ¿vale? Y hemos sustituido todo esto que estaba hecho con metal trussings con barrotes. O sea que cuando haya una horda nos vamos a poder subir aquí. Imaginaos, ¿no? Los zombies aquí debajo. Aquí vamos a poner pinchos también. Y nosotros desde aquí les vamos a poder disparar cómodamente. Con los barrotes se puede disparar que da gusto. Eso es maravilloso. Vale, aquí colocaremos unos cuantos barrotes más. Y aquí supongo que agrandaremos un poco más esta plataforma. Que no va a estar mal, ¿vale? Así que, bueno, lo importante ya es la base. Que la base en sí va a ser la casa. Lo que era la mierda de casa que teníamos, la vamos a hacer crecer a lo alto. Vamos a hacer una casa bastante alta. Y ahí vamos a ir metiendo ya nuestras cosas, ¿vale? Nuestras cosas ya, hacer un trasvase, digamos, desde el sótano. Que está muy bien, un búnker, tenerlo ahí, pues mola. Pero creo que va a molar tener una casa en condiciones ahí fuera, como tiene que ser. Pero antes, tenemos el hacha hecha mierda. Hemos dejado en el banco de... en el workbench, hemos dejado haciéndose una hacha nueva. Ahora la vamos a combinar para obtener una nueva hacha mejorada y reparada. A ver, 294. Combinamos 313, ¿vale? Y ahora podemos hacer incluso otra más para volver a combinarla. Otra cosa muy importante que necesitaríamos, y no sé si vamos a poder, sería el tema de hacer mechanical parts, ¿vale? Las mechanical parts, primero que no me acuerdo, hace falta dos de acero y cinta de embalar. Bueno, es bastante barato. Bastante barato, teniendo en cuenta el montón de cintas de embalar que tenemos. Otra cosa no tendremos, pero cinta de embalar tenemos para un rato, ¿eh? Para un rato, aquí está saliendo mucho acero. Así que las mechanical parts yo sé que se pueden conseguir muy fácilmente de un millón de sitios, pero... joder. Si ahora mismo tenemos material... ah, no lo sé hacer todavía, perdón. Bueno, pues entonces skills, 22 puntos. Necesitaríamos subir ahora el forjar acero. ¿Dónde coño está forjar acero? Forja de acero, ¿vale? Necesitaríamos... construction tools a nivel 70, que lo tenemos por desgracia en 64. Y ahora 30 puntazos pide. Bueno, esta gente ha perdido la puta cabeza. Está clarísimo. Ah, no, pedía además tool smithing también a nivel 50. No sé ni a cuánto tengo yo eso, ¿eh? Forjar herramientas, ¿dónde coño está eso? Forjar armaduras. Aquí no está. Madre mía, qué cosa más desordenada, lo de las skills, macho. Forja de herramientas a nivel 40. Tenemos que subir 10 niveles de forja de herramientas también. Y ahora mismo me da igual gastar puntos. Ahora salgo, mato unos cuantos zombies y subimos ahí unos cuantos niveles sin problema. Venga, vamos a comer que estamos muertos de hambre. De hecho, para eso había bajado. Lo que pasa es que ya se me había olvidado. Y nos vamos otra vez de vuelta para seguir haciendo lo que va a ser la casa de arriba, ¿vale? Toda la parte de arriba la haremos de madera probablemente. Y cuando nos vaya sobrando el material, pues lo iremos sustituyendo. Aunque también podríamos hacerlo de hormigón. Porque hormigón ya empezamos a tener cantidades muy serias, ¿eh? No sé, ahora decidimos. Bueno, ya llevamos esto bastante más adelantado. Esto es la base apestosa. Nuestra base apestosa, horrorosa, lo peor. Que la estamos mejorando bastante, ¿vale? Aquí estamos ya metiendo hormigón porque creo que es lo que más nos sobra. La bajada la haremos por otra parte, así que romperé alguna zona. No sé si haré una escalera normal o ya veré cómo lo hacemos. Todo esto, ya que estamos, lo pondremos todo de hormigón. Qué leche, ¿no? Esto de aquí es una mierda porque no lo puedo... no me deja mejorarlo, el hijo puta. ¿Ve? Porque como está la escalera delante, no quiere. Y ahora no tengo acceso a ese sitio por aquí detrás. Una mierda. Pero bueno, romperé la escalera y la sustituiré. Vale, eso será lo mejor que se puede hacer. Pues nada, esto de aquí ya veis que... bueno, como último resorte, último recurso, está bien. El último reducto. Si se nos cuelan, cosa que dudo mucho, la verdad. Pero si se nos cuelan los zombies, pues nada. Ahí tenemos una...
una plataforma pues con una segunda seguridad, aunque la cosa de aquí ya solo va a ir para arriba, ahora con todo el material que tenemos y demás. Otra cosa que vamos a hacer, y por eso he dicho antes lo de las mechanical parts, va a ser conectar nuestra base principal con la mina. Y la vamos a hacer con un puente, vamos a colocar un puente elevadizo y una plataforma que conecte esto con el puente. Hacemos una entrada desde el techo y así podemos entrar y salir sin ningún peligro, ¿vale? Así que vamos a tener varios módulos. La base empieza a ser ya bastante grande. Bye, bye. Y nada, lo de la entrada por el techo, por cierto, me lo ha dicho un suscriptor. Me ha parecido buena idea. Y así para emergencias como tuvimos la noche de la horda, pues mira, podemos hacer cosas muy interesantes ahí, ¿eh? Así que yo creo que es el camino a seguir. Pero como no podemos subir ahora mismo para craftear nuestras propias mechanical parts, vamos a tener que salir otra vez a desguazar unas cuantas movidas para conseguir lo que nos falta, ¿vale? Antes de nada, vamos a echar un vistazo, por supuesto, a nuestras forjas y demás, porque llevamos bastante madera. Soltar también algunas de las cosillas que tenemos y a ver si sacamos suficiente, que por cierto, el sembrado yo diría que está ya, ¿no? Patata, por ejemplo, estábamos muy faltos. Mira tú qué montón de patatitas estamos sacando. Setas también, un montón de setas. Que por cierto, podemos hacer el estofado este vegetal a ver qué tal se porta, ¿no? Yo en la vida real eso no lo haría nunca, pero no sé, a lo mejor en el juego alimento un montón también el estofado vegetal, no sé. Sustituye la carne por las setas. Madre mía, qué pedazo de sembrado. Qué pedazo de sembrado. Uy, qué justito hemos estado, ¿no? Espero que no haya perdido nada. Parece que no, hemos tenido suerte y todo al final. Bueno, venga, vamos para abajo, preparamos todo y seguimos con lo nuestro. Mientras vamos a ir crafteando las semillas para... Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, vamos a ir plantando ya directamente la... por ejemplo, esto lo tiro. Vamos a ir plantando ya directamente el café, por ejemplo, que no hace falta craftear nada. Si tuviéramos alguna mierdecilla como esta, por ejemplo, podemos hacer también la mitad de la patata, ¿vale? Como tenemos 32, pues hacemos 16... 16 semillas de patata y bueno, y ahora continuamos con el resto. Pero de momento vamos a ir plantando el café. Fuera de mis terrenos, por favor. Típica mini horda. Bueno, mini horda, esto no se puede llamar ni horda. Tres tontos perdidos por aquí. Madre mía la que se han llevado. Madre mía la que se han llevado. Uy. Ouch. Estamos petaetes, ¿eh? Estamos petaetes, madre mía. Vale, pues bien, ya tenemos las semillas casi todas, las de patata también, así que... ¡Cojones! Me han estuneado, me están pegando todos a la vez, hijos de puta. Joder, el susto me lo he llevado, ¿eh? Eso te pasa por hija puta, claro. Toma. Le pega el gore block. Por si acaso. Toma. Uf. Menudo susto más tonto, ¿no? Qué hijos de puta. Que todavía me siguen sorprendiendo a estas alturas los cabrones estos. Uf. En fin, vamos a seguir con la patata. Vamos a ver cómo se porta el guiso de verduras, ¿no? El estofado y tal. Que la verdad nunca, nunca, nunca lo he probado. Así que en 9 segundos lo vamos a tener. A ver qué tal se porta esto, macho. Porque estaría bien, ¿no? Para ahorrarnos el estar todo el rato cazando. El estofado, el guiso de verduras, saciedad más 7. Ah, pues es una puta mierda, entonces. No sé cómo coño lo había mirado. Es una puta mierda. Me lo imaginaba, pero no me imaginaba que fuera tan puta mierda, en serio. Te da muy poco wellness, muy... Es absurdo, yo no voy a plantar más setas en mi vida. No, no sirve para nada, es una estupidez. Es una estupidez. Mierda. Vamos a hacer una visita a Traitors Joel. A ver si hay un poquito de suerte y nos sale alguna receta. Traigo toda la pasta, como es normal. Me he hecho también una maza, que podríamos ir haciendo más mazas. Estoy en casa haciendo como, yo que sé, 400 o así de Forged Iron. Para ahora darle uso. No sé yo si la maza usa también las armas cuerpo a cuerpo, que debería ser porque, no sé, a veces... Antes afectaba
Uf, vaya leche. Antes afectaba las herramientas, curiosamente, ¿vale? A la hora de craftearle incluso, no sé ahora. Yo imagino que sí, que serán armas cuerpo a cuerpo. Hemos subido otro nivel, por cierto. Buen intento. Esta arma es muy lenta, pero pega mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Bueno, y gasta mucho más estamina también. Un arma, yo creo que una maza azul podría ser temible, ¿eh? Vaya. Yo creo que con la maza me comería muchas más hostias. Así que de momento me parece a mí que me voy a quedar con el palito, Me obligan a hacerlo. Muy bien. Pues nada, ya estamos aquí. ¿Vale? Hemos comido bastante además por el camino a base de las latitas que salen de los zombies. Me sale mucha más comida antes, ahora que antes. A ver, ¿qué tiene nuestro amigo? Aquí vende el tío un lucero del alba de una calidad, vaya, peor que mala. Otra vez el libro de la cerveza, que parece el tío que no cambia de... que no cambia el asqueroso de loot. Nada. Y en el alijo secreto, bueno. Sí, señor. Sí, señor. No, señor. No, señor, ¿qué he hecho? Menos mal que la puedo recuperar. ¿Qué hijo de puta soy? Hostia, qué imbécil, ¿eh? Estaba a punto de liarla, pero... Joder, menos mal, menos mal. La podemos... Coño, es que me quitan esto del menú. Leer. Por fin tenemos la minimoto, señores. Joder, gracias, Joel. Macho, he venido un montón de veces buscando eso y no me lo vendías, ¿eh? Asqueroso. Joder, me has tenido ahí en vilo hasta el último día. Sopuerco. Joder, no, en serio. Joder, macho. ¿Cuántas veces he venido buscando eso? Un puto millón de veces. Y el tío ahí nada más que vendiendo mierda. Tenemos un rifle de francotirador también a 15.051. De un buen nivel. De un buen nivel. Y como, no sé, o rifle de caza. Bueno, rifle de caza no, porque no tengo la receta. No lo podríamos reparar ni nada. Es un poco tonto, pero el rifle de francotirador... me lo llevo, moto y sniper, ¿eh? En un solo día. Bueno, casi nada, vámonos a casa directamente a hacerme la moto. Y estos pequeños viajes que ahora nos están costando mucho tiempo, demasiado tiempo. Ahora van a ser coser y cantar, van a ser pum, moto, pum, vuelas. Y llegas en cero coma a cualquier sitio. Por lo tanto, ahora vamos a poder explorar con mucha más tranquilidad, sin tener que preocuparnos de las gigantescas, en teoría, gigantescas hordas de perros, porque a mí no me ha salido ninguna. Pero me dejáis muchos comentarios de que a vosotros os salen 8, os salen 7, no sé qué. A mí me han salido como mucho 3, 4. Y no hemos tenido tampoco demasiado... hombre, problema hemos tenido porque nos han dado algún toque de atención. Pero que no ha sido demasiado duro, como yo pensaba. Pero bueno, ahora con la moto mucho menos. Vamos a poder movernos mucho más rápido. Y estoy contento. Se nota, ¿no? Pues nada, vamos a construirnos ya directamente la moto. Tenemos todo lo necesario. Nos faltaría solamente hacer el asiento y el manillar. Y listo, y para adelante, ya tenemos moto. Pues nada, otro que se la lleva, bueno, más o menos. Ahora sí. Uy, balitas. Coño, qué susto me has dado, cabrón. Toma, odio cuando le pegas en la cabeza, pero ya ha empezado el tío la animación y no se echa atrás. Y a veces ahí te comes una hostia, en mi opinión, muy gratuita. Muy gratuita, coño. Ya si le pego en la cabeza, échate para atrás, coño. Madre mía, hay que cogerse ahí todos los... mira, ahí está la base, coño, me estaba desviando bastante, ¿eh? Bueno, la base ya empieza a verse potente. De hecho, vamos a colocar luces fuera también. Ahora que lo pienso, hemos colocado unas cuantas dentro, pero ahí fuera, para que se vea así potente, podemos poner unas cuantas luces exterior. Y así de camino, de paso, vamos a tener mejor... mejor visibilidad a la hora de una horda. Estamos a 4 de estamina, ¿eh? Pero bueno, peor está ella, ¿no? Comer 94%. Mira, tenemos zombies en mi base. Como mínimo uno. Mira, vamos a recuperar un poco la estamina. Mira cómo viene el tío como loco. Yo a estos zombies los prefiero corriendo mil veces que con el telele, tío, de verdad. Odio el telele. ¿Otro? Mira que me están rompiendo la base. La payasa, pero bueno, ¿dónde va?
¡Me ha pillado! Ah, no, ahí viene, viene, viene. Me he quedado un poquito a cuadros, la verdad. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¡Ay, qué susto! Odio que hagan ruido después de muertos, leche. Venga, pues nada, oye, qué cabrones, ¿no? Se han puesto ya a pegarle a mi puerta. Porque sí. ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, ahora vamos a poder hacer, como ya he dicho, la moto. Tenemos el sniper, que también viene guay. Y ahora yo creo que va a ser coser y cantar. Perfecto. Bueno, pues armas por aquí. Pieza de arma por aquí. Oye, otra cosa que creo que tengo. Vamos a darle aquí a organizar. Tenemos pantalones antirradiación. Tenemos máscara, bueno, antirradiación. Material peligroso, ¿vale? Camisa de material peligroso. Faltarían, supongo, que las botas. Que botas no tenemos. Lo demás, mira, pues tenemos el set casi completo. También te mantiene seco y bastante abrigado, dice. Alguno me ha dicho alguna vez que se puede usar esto para meternos en las zonas radioactivas, pero yo nunca lo he hecho, sinceramente. ¿Qué hago? Sinceramente nunca lo he hecho y no sé si será cierto. Tampoco me la quiero jugar mucho con esas cosas, vaya a ser que acabemos mal. Pero bueno, se puede intentar. Se puede probar, ¿por qué no? Vamos a mejorar el palo más. ¿Vale? 431, 447, 463. Aquí tenemos acero. Mucho. Bueno, espérate, esto lo vamos a desactivar, que está la cosa muy floja. 81, vamos a hacer más todavía. Hierro forjado a las 72 por aquí. Otra cosa, el chasis de la mini moto. Aquí no hay hierro porque lo hemos gastado todo, pero bueno, teníamos uno hecho ya. Teníamos ya uno hecho. De nivel 26, sí, hombre. Ahora, ahora. Claro, claro. Espérate, lo que sí podemos hacer sería esto pedirá también clay. Además muy poco clay, poquísimo. Pues no sé, donde haya clay. Por ejemplo aquí, que hay bastante clay. Vamos a poner hierro. ¿Vale? Y con esto vamos a hacer el chasis, ¿vale? Pero luego quedaría el tema de del manillar. El manillar se hacía, si no recuerdo mal, con cinta de embalar, tubos y manillar. A ver, cinta de embalar, cuero, mechanical parts. Mechanical parts, cuidado que no estamos muy sobrados de eso. Para nada, no estamos nada sobrados de mechanical parts. Solo tenemos 9. Solo tenemos 9 de mierda, pero bueno. Manillar, joder, ahora se me olvida el cuero. Madre que me parió. Mani. Genial, que pide 6 tuberías. 6 tuberías y yo tengo 5. Muy bien. A dar por culo hasta el último momento. Recetas. Tubería de cuero. De cuero, digo, de hierro. Voy a hacer unas cuantas más por si acaso ahora me pide. ¿Vale? Pues si ahora me pide alguna pieza un poquito más, que es posible. Venga, manillar. El manillar de la minimoto pide manillar, cinta de embalar, faro, electric parts. ¿Vale? Faro. Electric parts. ¿Qué más? ¿Qué más, amigo? Y 2 tuberías de hierro corta, ¿vale? Eso está ya. Pues nada. Fabricar el chasis también, que lo vamos a hacer ahora. Y faltaría el asiento. El asiento pedía, si no recuerdo mal, algodón, cuero. Asiento de la minimoto, cuero, cotton plant y tubería de hierro corta. Un poquito más, ¿vale? Pues nada, plantas. Aquí tenemos el algodón, el cuero ya lo tengo encima. Y el del. Y joder, ¿qué dices? Dice que tengo 3 y tengo 4. Ah, mira, ahora sí se había encendido un poco tarde, pero se ha encendido. Vale, pues nada, ya tendríamos el asiento también. Vale, ya solamente falta el chasis. El puto chasis. Que lo vamos a hacer aquí en cuanto tengamos el metal suficiente, que es 200.
Y no nos ha llegado con esto. Vamos a poner aquí iron. Vale, para que se haga. Y nada, vamos a guardar el resto de cosillas que tenemos todavía. Vale, chasis en camino. Así que vamos a ir recopilando las mejores piezas que tengamos. Como por ejemplo, ruedas de minimoto, motor. Poca broma. Batería, por desgracia, las que tenemos son muy maluchas. Muy, muy maluchas. Pero en general va a salir una moto bastante decente. Bastante decente. También tenemos por aquí, por cierto, la cesta. A esto le quedan 39 segundos. Si hago una moto aquí dentro, la podré sacar. Yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Y nada, el chasis este que tenemos barato, supongo que lo podremos vender. Bueno, es una mierda, no merece ni la pena. Lo rompemos y ya está, ¿vale? Todas estas ruedas ahora podemos llevarlas a nuestro amiguete. Y sacamos un dinerillo. Vale, tenemos un par de luces que pondremos arriba. Y nada, esperar el chasis. 10 segunditos. Y a montar la moto. Joder, pues muy bien, ¿eh? El sniper, si nos salen perros o para las hordas o lo que sea, nos va a venir bastante bien. Ahora con la moto vamos a poder ir a por todo lo que necesitemos. Por ejemplo, carbón. Pues vamos a por carbón. El tal, ¿sabes? Que hay bastantes cosillas que nos iban haciendo falta. Vale, motor, pum, 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 todo. Y la cesta también, por supuesto. Aparte de eso, el candado no vale para nada. Esto es para cuando juegas en multijugador, para que no te roben la moto. Pero a nosotros no nos vale para nada. Pero se lo pongo, para tenerla completa. Pillamos un poquito de gasolina. Vale, le damos a repostar. Y vamos a ver si salimos por la escalera. Sí que sale. Sí que sale el ca... No sale, no sale. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, hombre, pasa que perdemos el tiempo. Pero por lo demás, no hay ningún problema. Pillamos todas las piezas. Hijo puta, cómo se ha escabullido, ¿eh? Cómo se ha salido por el ladillo así. Tenía ganas de hacérmela. Joder, es que hemos hecho aquí una cueva a base de minar. Que esto es un puto peligro, ¿eh? Esto es un peligro. Y como siga minando, yo no sé dónde vamos a llegar. Imagino que ya no minaremos mucho más, porque ya haremos una nueva mina en otra parte, ahora con la moto. De acuerdo, ya estamos a día 32, por cierto. Vale, se va acercando el siguiente día de horda. Aunque de momento la cosa está muy flojilla con las hordas, ¿eh? Vale, pues ya tenemos la moto. Ya podemos ir donde queramos. Y ahora, por supuesto, sería bastante bueno hacernos un garaje. Un garaje ahí, tal como suena. Por ejemplo, aquí, esta zona de aquí, aquí es donde estaba la piedra grande, ya la rompimos. Y aquí podemos hacer aquí una... Bueno, una apertura, agrandamos esto un poco. ¿Vale? Nos dejamos una puerta aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y comunicamos. Bueno, pues ya tendríamos aquí un garajito así guapo para salir y entrar. Y de camino pues probamos las puertas de garaje, que no las hemos probado todavía. Pues nada, señores, vamos a dejar el vídeo por aquí, que ya es suficiente por hoy. Ya está bien por hoy. Hemos tenido el resumen así, que ha estado guapito, ¿verdad? Y luego un día muy, 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 muy fructífero. Hemos sacado un montón de cosas y así sí mola. Así sí, así da gusto. Pues nada, amiguetes, espero que hayáis disfrutado el vídeo, que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita, hasta luego. Bye. Si te gustan mis vídeos, recuerda que puedes apoyar mi canal por medio de Patreon, comprando juegos en G2A, y también puedes apoyarme totalmente gratis con la aplicación TAD. Tienes los enlaces en la descripción.